tal? Fucking Cupido, mon. Relajado, al lado de la terminal, así como a una hora, hora y cuarta, la comisaría, la ayuda ciudadana, el parqueadero. Bendecido. Estamos acá entre Ríos, Gualenguay y Gualenguay. Es en el jardín. La hermosa arquitectura de Gualenguay. Estamos a una hora en Gualeguaychú, vamos para Uruguay. Mira al frente. Una estatua. Hermosura este lugar. Pues en Plaza San Martín. Esta hora de la mañana, mucho frío. Las calles de Gualenguay. Contento de estar por acá, conociendo esa ciudad, la arquitectura. Estamos en la calle Coronel González con Antonio, en antiguamente Ayacucho. Estamos en el Banco de la Nación de Argentina, de Gualenguay, centro histórico de la ciudad. Mucha arquitectura antigua también, no tan antigua, pero sí. Carlos Peregrini con San Antonio. Tomachines. Seguimos por acá en la calle Chacauco con Carlos Peregrini. Primera de mayo con San Antonio.
región litoral, Plaza Constitución, corredor turístico de Río Gualeguaychú, ciudad de Gualengüey. Gualengüey, estamos en el corredor turístico. Estamos haciendo un video para las redes sociales. Qué lindura arquitectico aquí, esta iglesia. Pueblo de Gualengüey, al doctor Juan Vilar, cura Viparo, vicario. 18 de agosto de 1842, 21 de noviembre de 1903-1908. Será el obispo. Claro que a San Antonio de Padua. Estar solo y sin compromisos con nadie, ni creerle a nadie, porque hoy en día todo lo haces por interés propio. Eso es Gualeguaychú. Gualeguaychú, vamos para Microcentro y después para Fran Ben, justo Fran Bento, perdón, directo para Uruguay. Estamos acá por la calle 25 de mayo, toda la zona del comercio, conociendo por acá. Super barato. Las calles de Gualeguaychú, caminando por las calles de Gualeguaychú, de noche y de día. Que hay directamente desde Gualeguaychú, camino para la frontera. Ahora vamos para Colón para pasar caminando, porque esta frontera varios kilómetros, mucho frío, no hay paraje y es más complicado porque es un puente largo, el Fran Bento.
Pero acá una vista de... Vale. Vale, guachu. Lindo, qué linda esta casa. Vamos directamente para Paysandú. Nos venimos para la frontera en Colón. Estoy en Colón, Argentina, Entre Ríos y nada. Agradecido por Dios por un día más de vida por acá. Estamos. Hola. Qué lindo. País gaucho. Directo para Paysandú, Uruguay. Vamos a caminar la frontera. Volteamos por acá por la avenida Perón. Está la plaza y la plaza donde llegamos para la entrada de Flecha Bus. Argentina, vamos para Uruguay unos días. Los que van a alquilar. ¿Qué es la que es? Vamos donde un Washington. Que es la plaza Washington. Después de viajar hora y media de Gualeguaychú hasta Colón, Entre Ríos, y acabé de caminar 8 kilómetros. Ya estoy en la carretera de la ruta y ya paso ese puente allá y ya empiezo a estar en el territorio uruguayo, obviamente. Obviamente que hay una parte al lado derecho que ya es Uruguay. Esto es Argentina, ya pasando el puente allá del río, que es más fácil el acceso que por Gualeguaychú, que un poco complicado, es más largo el río. Entonces aquí vamos, muchachos, por allá estamos viendo Uruguay. El que tenga miedo a la carretera que no salga, no hay que ser barristas para cobrarlo. Mira, vamos a pedir avento porque acá la gente repiola y lo lleva a uno. Terminando de pasar. Ay, nadie me contesta y no entiendo nada. Y es que no es mi culpa haber nacido pobre. Y el que se la haga, manito, que la cobre. Y es que la malicia en las calles se esconde. Mis amigos de oro me salieron de cobre. Y es que la malicia en las calles se esconde. Mis amigos de oro me salieron de cobre. Y ahora está mi mamá, como llora por mí. Encerraron mi cuerpo, pero mi mente vuela lejos de aquí. Y ahora está mi mamá, como llora por mí. Encerraron mi cuerpo, pero mi mente vuela lejos de aquí. Todo pasó una noche de estrés. En esa misma noche un porro fue a San Fred. Recibo una llamada, mi hermana angustiada, que había llamado a mi mamá y ya no contestaba. La vida de mi madre, vivir enamorada. Vive con un idiota que no le ofrece nada. Se pasa en la cantina gastando lo que gana. Y cuando se emborracha, la que paga es mi mamá. Ya me lo presentía que ya no contestaba. Con Venezuela, con Chama Venezuela. Allá vamos a ir a subir el páramo de Tres Letras a ver qué onda con estos chabones que dicen que eso es muy frío.
¿Será que más frío que yo, que tengo tres pantalones, tres camisas, dos chaquetas encima? Último tramo para llegar a la frontera y así cruzar a Uruguay. Muy lindo Argentina, agradecido con Dios por estar acá. Y nada, disfruten, hermano, que la vida se acaba y no nos llevamos nada. Soy re pasajero. En el Uruguay todos andamos con un cuchillo porque no me dan el asado y voy a esperar un cuchillo. Sí, sí. Y se arma cagazo. Pero ustedes. Este, ahora está medio retirado, pero este era medio pendenciero cuando era más joven. Sí. Tiene algunos. Ahora está entrando la jubilación, ¿sí? Allá se jubiló. Calcularle tocando los boliches de los 14 años, este, si habrá tenido alguna roca por ahí. Sí, señor. El puente, al otro lado vemos Argentina y estamos a este lado de Uruguay. Gracias a Dios. Vamos para Uruguay. Estamos aquí. Migración, pasamos gracias a Dios. Usted sabe que está bendecido. Ese es el puente que viene de Argentina. Ya estoy acá. En Uruguay. Uruguay, Uruguay, Uruguay. Uruguay, Uruguay, Uruguay. Paisandú, Uruguay, General Artigas, el puente. Acabamos de pasar. Uruguay, Uruguay. Países gauchos, Uruguay, Uruguay. Uruguay, mira lo que ya ha caminado todo eso. Paysandú, vamos directamente para el centro de Paysandú. Primer pueblo que queda en Uruguay, frontera con Colón, Entre Ríos y Paysandú, Uruguay. Se ve muy distinto acá, muy, muy distinto a la Argentina. Más tranquilo, país campestre. Saludable, la gente buena onda y pues como todo el mundo puede pasar con su bicicleta tranqui, hablando por su teléfono, no pasa absolutamente nada. Las calles totalmente construidas, no hay tráfico. Ahí vamos, Uruguay la casa. Por acá en el centro histórico de Paysandú, Uruguay. Mira esa divinidad, la arquitectura, paisaje, la gente, más tranquila la ciudad. Poco comercio, negocios, restaurantes. Estamos en la calle Florida. Florida con 19 de abril. A lo que es Uruguay. Aquí en la plaza de ciudad de Paysandú. Paysandú, Uruguay.
Sandú muy lindo, muy hermoso, estilo Inglaterra, Londres, Bélgica. La arquitectura muy hermosa, la gente muy tranquila. Estoy en la Plaza Constitución. Para arriba queda la terminal, ¿verdad?